situación acá en la población La Pincoya. Carabineros de la 54 comisaría está haciendo uso de violencia excesiva. Ya no queda nadie ahí en la explanada de la Plaza Cívica, sin embargo ya se contabilizan más de 30 bombas lacrimógenas hacia la población. La weá quemándose ahí en la casa, wey. En este lugar, hace unos momentos atrás, cientos de pobladores de La Pincoya estuvieron manifestándose por la crisis educacional, hasta que los carabineros que están acá a mi espalda llegaron a reprimir esta manifestación de manera bastante violenta. Queremos repudiar nosotros estos hechos. Ustedes pueden ver acá, carabineros, está acercado la Plaza Cívica. Nos reprimieron con bastantes bombas lacrimógenas, sin razón aparente, golpeando a las personas que estaban acá manifestándose en forma pacífica luego de una velatón acá en la Plaza Cívica. El ambiente está bastante tenso, hay mucho gas lacrimógeno en el aire y lamentablemente muchos niños fueron los afectados acá en esta manifestación pacífica por la educación de nuestros niños, de nuestro futuro. Así que nosotros como Portal Pincoya Web queremos profundamente repudiar el acto de violencia con el que Carabineros nos reprimió hoy en esta nuestra manifestación ciudadana. Y estamos acá frente a la comisaría, como ustedes pueden ver, está el carro de fuerzas especiales y queremos repudiarlo por la completa represión que hubo hacia nuestros niños, hacia nuestras mujeres, hacia nuestros estudiantes, hacia nuestros adultos mayores. Estamos acá desde afuera de la 54 comisaría, minutos después de que haya sido dispersada esta manifestación ciudadana.